Arrancamos en la antigua China y vemos cómo un emperador tirano gobierna la zona, ejecuta a los que le contradicen y quiere más poder. Y sobre todo eso, quiere poder ganarle a la muerte, quiere evitar envejecer. Por lo que se consigue una hechicera y ella se consigue su propia versión del libro de los muertos. Claro que el emperador duda de ella, asesina a su esposo y ella lo maldice a él y a todo su ejército. Luego de esto vemos a O'Connell que está pescando a su manera. Y en paralelo vemos que Evelyn ha escrito libros con respecto a sus aventuras pasadas. Claro que esta vez es otra actriz la que le da vida al personaje. En realidad se trata de una persona diferente. Tú lo has dicho. Y al otro lado del mundo, en un descubrimiento arqueológico, vemos a Alex. ¿Qué, yo qué? ¿De verdad me vas a interrumpir cada vez que salga un personaje llamado Alex en una película? Sí. Alex ha descubierto la tumba de aquel emperador. Y sus padres quieren verlo en persona para felicitarlo. Y nos damos cuenta que hay bastante tensión entre Alex y su padre. Y esto va a ser una trama recurrente a lo largo de la película. Claro que antes de esto, en pleno descubrimiento, aparece una ninja. ¿Eso es una pierna? Que ataca a Alex, que trata de matarlo, y en el último momento se salva. Y durante el combate la ninja expone su rostro, y ya sabemos que va a haber una tensión sexual entre estos dos personajes. Pero continuando, vemos al ejército chino comunista que quiere revivir al emperador. Un segundo. Conflictos en la posguerra. Comunistas como los malos. Aventura. 2008. Todo esto me suena a algo. Y sucede lo que todos estamos esperando. Reviven al emperador y tenemos una gran secuencia de persecución que más o menos está bien. Más o menos. ¡No! ¡No! Por lo que a partir de este punto nuestros protagonistas quieren detener al emperador. Van a tener varios conflictos. Se van a encontrar con la hechicera y con su hija, que es aquella ninja, las cuales tienen miles de años de existencia. ¿Hace cuánto custodian la tumba? Hace más de 2000 años. Y aparte de eso tenemos una escena completamente ridícula en un templo. Están rodeados de chinos, están perdiendo, y de la nada llaman a un grupo de yetis. Y que no vuelven a salir en el resto de la película. Aunque tengo que reconocer un momento dramático en el cual O'Connell casi muere. Creo que es lo único rescatable de toda la película. Y de aquí llegamos al final de la película. El emperador revive a todo su ejército y en paralelo la hechicera renuncia a sus poderes para revivir a todas las víctimas del emperador. Por lo que tenemos una enorme batalla de zombies, creo. Y tenemos que mencionar que el ejército de muertos buenos está liderado por el antiguo amor de la hechicera. ¿Por qué el caballo es verde? Al final logran vencer al emperador, todo vuelve a la normalidad y viajan a Perú. Poco después se encontraron momias en Perú. Y bueno, así termina la película. La momia 3 está llena de problemas. La introducción de la película es bastante larga y lenta, en comparación con las dos entregas anteriores. En algunos momentos los efectos especiales por computadora se ven horribles, peores que la primera entrega. Cambiar a la actriz de Elizabeth es algo que le pesa mucho a la película. La nueva actriz realmente lo intenta, se esfuerza mucho, pero para el espectador es sencillamente imposible. Tenemos un plano en donde O'Connell está mirando con nostalgia su antiguo uniforme, pensando y recordando aquellas aventuras y aquellos momentos tan épicos. Y es exactamente lo mismo que le pasa a los espectadores. Y hablando de O'Connell, o mejor dicho, de Brendan Fraser, se le nota muy incómodo en varias escenas. Esta entrega tiene mucho más humor que las anteriores. Y es un humor más infantil. ¡Prepárate a morir! ¡No puede ser! Y también con eso tengo que mencionar que el personaje de Alex, de alguna forma se las arreglaron para que su versión de 17 años sea más molesta que la de 8 años. Hay algunos momentos que no pueden faltar, como las típicas trampas y algo de gore, que está bien. Pero creo que no tengo nada positivo que decir de esta película. Se demoraron varios años en sacar esta entrega y sacaron un producto muy inferior. Lo de esta tercera entrega sencillamente es lamentable. La acción está muy por debajo de las dos primeras películas. No es tan épica, no es tan entretenida, la música no es tan buena.
la historia flojea bastante, y si bien pudo haber ofrecido algo interesante, que era explorar otras culturas con momias, se queda muy a medias. Evidentemente esta entrega mató la saga, se invirtió mucho dinero, pero no se invirtió nada de cariño. El resultado final es una pésima película, ni siquiera se la puedo recomendar a los fans de las primeras dos entregas. Si quieren que en otro momento hablemos del Rey Escorpión, pero solo la primera porque las demás son terribles, por favor déjenlo en los comentarios. Sin nada más que mencionar, nos vemos en la próxima y cuídense. ¡Vamos!